He pasado una mala noche. Es mi segundo día en Pamplona, Basque Country, y esta asfixiante represión creo que me empieza a sentar mal. Venimos de Venezuela, un país libre y democrático, y no es fácil acostumbrarse a los peligros de un régimen opresor como este. Porque España tiene secuestrados a los vascos, ha metido presos a muchos de sus líderes políticos y el pueblo más antiguo de Europa hoy no tiene derecho a decidir su futuro. En Pamplona todo es posible, produce escalofríos solamente el hecho de salir a la calle, porque en cualquier momento y en cualquier esquina se puede producir una violación de los derechos humanos. Pero no tenemos miedo, somos profesionales y vamos a ir en busca de la verdad, no como la mayoría de los medios españoles que solo buscan manipular. Es la zona más caliente de Europa, no por su clima desde luego, ni por su forma de bailar, sino por un conflicto político que sigue abierto desde hace siglos. Por un lado, los vascos, los indígenas del lugar, y luego los españoles, los del equipo de Cristóbal Colón, Francisco Pizarro y todos los conquistadores que en mala hora invadieron nuestro continente. A América llegaron en barcos, al País Vasco en caballos. 1512 es la fecha de la conquista de Pamplona, nuestro 1492. Desde Venezuela entendemos muy bien a los vascos, porque a nuestros antepasados también lo obligaron a ser españoles, y lo que nos costó librarnos de ellos. Aunque ahí siguen tratando de desestabilizar nuestro país porque no son demócratas. No podemos bajar la guardia, estamos en el País Vasco, zona de conflicto. ETA decretó el fin de su actividad armada hace ya 4 años, pero el gobierno español no acepta la paz y mantiene la persecución contra los independentistas. La actitud del régimen español mantiene preocupadas a las instituciones europeas y a toda la comunidad internacional. El embajador de Asuntos Exteriores de Venezuela observa con mucha atención la situación del País Vasco y muy especialmente lo que está pasando aquí en Pamplona. Encontramos en plena escalada de violencia por parte del Partido Popular. Su policía política es la única institución que no se ve afectada por los recortes. Y las calles no son seguras. Tenemos que tener mucho cuidado porque ya soy una persona muy famosa. En la primera crónica pude mantener el anonimato e infiltrarme entre la población. Pero el vídeo lo ha petado en internet y ahora la gente me conoce por la calle. Y también la policía. Hoy tenemos una cita con otro opositor al régimen español. Es Sabino Cuadra, diputado vasco-navarro en las Cortes Españolas. Sus discursos son de lo poco que se salva en este parlamento podrido de corrupción, pero los medios de comunicación de Madrid tienen un pacto para silenciarlo. No se atreven a sacar a Sabino en la tele. Llegamos al lugar convenido. Vemos muchos policías y también mucha gente digna. Ahí está Sabino Cuadra haciendo frente a la injusticia. No es posible, están amenazando a un diputado. Esto solo lo he visto en Turquía y en... Turquía. Detectaron nuestra cita y están intentando detener a Sabino Cuadra. Decenas de personas rodean al diputado en forma de muro popular y están impidiendo su detención. La cosa se puso fea. Aquí se están rifando hostias y no queremos participar. Nos vamos. A Sabino ya le mandaremos un WhatsApp para quedar con él en un lugar seguro.
Estamos al fin con Sabino en un lugar seguro. Estoy muy feliz de seguir vivo en su ciudad y de poder conocerle. He visto su vídeo de YouTube y me gusta especialmente lo que dijo de San Ambrosio. ¿Se lo podría recordar a toda América Latina? Bueno, sí, eso lo aprendí de pequeñito en la escuela a base de leña, del cura de religión. Y bueno, lo que decía San Ambrosio, se le atribuye a él, es que todo rico o es un ladrón o es hijo de ladrones. Y eso tuve oportunidad de soltarlo allí en el Congreso mismo. ¿Qué le da a la comunidad internacional la falta de libertades que viven aquí en el País Vasco? Bueno, hay represión en los derechos democráticos de nuestro pueblo por todos los lados, ¿no? En primer lugar, nos niegan el derecho que como pueblo tenemos a decidir sobre cualquier cosa. Por ejemplo, aquí en Navarra, el gobierno de Madrid nos ha anulado 13 leyes en los últimos 3 años aprobadas por el Parlamento. En Euskal Herria hay presos políticos, como Arnaldo Otegi y sus compañeros, que impulsaron el proceso de paz que ahora se está viviendo, ¿no? El año pasado, por la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción que hemos heredado, del franquismo, del más puro franquismo, se juzgaron a más de 100 personas que pertenecían a organizaciones políticas y a organizaciones juveniles, ¿no? En Navarra es la comunidad de todo el Estado que entre 2012 y 2014 ha tenido más multas en todo el Estado. Y tengamos en cuenta que la segunda clasificada, que es Andalucía, tiene 13 veces más de población que Navarra. La semana pasada, una joven de aquí de Iruña, pues también fue detenida por razones políticas, ¿no? Porque el mero hecho de prestar atención humanitaria y médica a los presos y presas vascas se entiende ya que es colaboración con el terrorismo, ¿no? Bueno, y esto es el pan nuestro de cada día, por desgracia, claro. Nos han dicho que se ha aprobado una ley, la ley Mordaza. ¿Puede ser peligroso estar aquí grabando? Bueno, grabando aquí no, pero si usted va a grabar igual a una manifestación, a lo mejor tiene problemas y serios, ¿no? Porque con las normativas que se han aprobado la semana pasada, finalmente, bueno, pues la libertad de expresión, no solo por parte de la gente, sino por parte de los propios periodistas y medios de comunicación, va a ser fuertemente recortada desde mi punto de vista. Y luego hablan de los bolivarianos. Además, usted me contaba que los partidos colonialistas han saqueado Navarra, que se llevaron un banco entero. Bueno, los colonialistas y alguno que les hace el juego de aquí mismo, de Navarra, que es, por desgracia, quien tiene el gobierno aquí en Navarra, que es UPN, ¿no? Con los datos oficiales que ellos mismos han dado, pues entre, creo que fueron 2 años, esta caja de ahorros de Navarra pasó de tener 1.200 millones de capital, de inmuebles, de bienes, a tener tan solo 180 y tantos, es decir, 1.000 millones desaparecieron así y nadie sabe qué es lo que ha ocurrido con ellos, cuáles han sido las operaciones financieras o los fraudes o las, lo que cada cual ha podido meter al bolsillo, ¿no? Es un misterio al que todavía no se le da ninguna explicación. Se ha abierto una comisión de investigación en el Parlamento Foral, que al final ha sido un fraude completo, porque no se ha querido hacer ni siquiera refrendar en el Parlamento el trabajo que se había adelantado en la comisión. Ya ha quedado pendiente para la siguiente legislatura. Bueno, y lo último, información deportiva, le han metido un gol a Osasuna con los maletines. Bueno, yo diría que más que un gol a los Osasuna, nos han metido una goleada a todos los navarros y navarras, ¿no? Porque, bueno, pues otro caso, un escándalo más en materia de corrupción aquí en Navarra. Hay decenas de millones de euros de los que no se sabe nada. El Banco España ve asientos de 40 y tantos millones, después rectifica, dice que son de 15, se deben 40 y tantos millones también a la Hacienda de Navarra, y todo esto está metido dentro de una nebulosa de la que nadie sabe muy bien, bueno, pues cómo se ha ido creando toda esta deuda. Aquí en el País Vasco hay persecución política, hay falta de libertades, hay corrupción generalizada, tratan a los trabajadores como esclavos. Es la típica política colonial del Reino de España. No ha cambiado nada. Bueno, han cambiado muchas cosas, pero como se decía en la novela siciliana, para que en el fondo muy pocas cosas cambien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que vimos hace 40 años en la transición fue un fraude político generalizado, gracias al cual, pues bueno, pues los pilares fundamentales económicos, la monarquía, el ejército, la policía, etcétera, y el propio movimiento nacional de Francisco Franco, pues esos pilares siguieron vivos en gran medida. Hoy
bueno, las multinacionales que están asolando América Latina, pues fueron las empresas que engordaron con Franco, ¿no? Las mismas, constructoras, Repsol, Iberdrola, Banco Bilbao y Vizcaya, Santander, gran red multinacional que hoy opera y arrasa América Latina, engordó con Franco y allí no hubo ningún corte con ellos. Me suenan todas esas empresas, ¿por qué será que la mayoría de expresidentes del gobierno español acaban trabajando en ellas? Tampoco hubo ningún corte con el rey, esa persona de la que no se sabe, porque no lo dice en modo alguno, de dónde ha hecho y cómo ha hecho sus grandes fortunas con las monarquías petroleras, y que tuvo la desfachatez de decirle a su presidente Hugo Chávez que se callara, cuando el que tenía que haber estado callado durante toda su vida era él, porque cada vez que abría la boca, aparte de a lo que le podía oler el aliento, bueno, pues no hacía nada más que decir exabruptos, ¿no? Y cosas que no eran ciertas. Oiga, Sabino, yo sé que usted ha trabajado mucho en el internacionalismo y yo considero que ahora el País Vasco necesita mucha solidaridad internacionalista, porque no es justo lo que están haciendo los españoles a ustedes. Bueno, nuestro pueblo, el pueblo vasco, ha necesitado solidaridad internacional de siempre, y afortunadamente la hemos recibido de forma muy generosa, ¿no? En los tiempos del franquismo y en tiempos posteriores también, ¿no? La hemos recibido desde Europa, la hemos recibido desde América Latina, pero de una forma increíble, ¿no? Incluso ha habido revueltas populares como en Uruguay, en Montevideo, hace ya 15, 17 años, no recuerdo cuántos, en las que hubo muertos de Montevideo, personas de allí, por salir a protestar contra unas extradiciones de unos vascos que estaban residiendo allá. Es un ejemplo solo, pero la historia está atravesada de solidaridad para con el pueblo vasco. Hoy, por supuesto, también la necesitamos, pero bueno, la solidaridad siempre tiene que ser y ha sido de ida y vuelta, ¿no? Y el pueblo vasco también, desde sus desde hace bastantes décadas, ha sido tremendamente solidaria con las revoluciones centroamericanas, con la revolución zapatista, con todos los procesos que se han dado últimamente, de empoderamiento político y popular en Latinoamérica, ¿no? En Venezuela, en su país, en Ecuador, en Bolivia, con todas las luchas que se desarrollaron el pueblo argentino y el pueblo chileno en contra de aquellas sangrientas dictaduras, ¿no? Hemos sido también solidarios. Entonces, por eso yo creo que tenemos que seguir afianzando esta solidaridad de ida y vuelta, porque una solidaridad que se diga que va de un sitio a otro, pues al final resulta como bastante coja. Oiga, amigo, ¿y por qué los medios de la casta se meten tanto con Venezuela? Bueno, siempre hace falta tener algún diablo. Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a azufre todavía, ¿no? Contra el cual meterse para con ello tapar todas las vergüenzas propias, ¿no? Aquí en el Estado español, uno de esos diablos pues es Amaiur, es Bildu, ¿no? Yo creo que Venezuela es un ejemplo a nivel internacional también, un poco de lo mismo. Hace falta crear fantasmas que a nivel internacional impidan que en toda Latinoamérica se esté visualizando de una forma más directa, ¿no?, todo el expolio que está realizando allí las multinacionales españolas, ¿no? Metiéndose con Venezuela, bueno, pues se tapa también bastante todo esto. Les fastidia muchísimo que Venezuela haya desarrollado este proceso popular, este proceso democrático, que por supuestísimo no existía antes, en los años anteriores a la llegada de Hugo Chávez, de forma democrática y muy democrática, al poder. Felipe González ha ido allí ahora a defender a los represaliados por Maduro. Felipe González, el amigo de Carlos Andrés, ¿no? Al que le dedicó loas inmensas cuando este murió, diciendo que había sido un amigo superpersonal de él, ¿no? El responsable de la masacre del Caracazo, ¿no? El Caracazo, en aquellos años, con miles de muertos y desaparecidos, es amigo personal de quien ahora va allí a defender los derechos humanos. Felipe González es el señor X aquí en el Estado español, el jefe del Estado, de un Estado que creó el GAL, o sea, un grupo criminal
que, bueno, responsable de las muertes de bastantes personas aquí en Euskal Herria, ¿no? Felipe González es quien dijo en su momento que había que defender al Estado incluso desde las cloacas. Y todos entendimos a qué cloacas se estaba refiriendo. Pues este experto en cloacas es el que ha ido allí a defender a estas personas. ¿Por qué no se callan? Todo el día hablando de Venezuela. Y mira lo que tienen aquí. Sí, aquí en Pamplona, en Basque Country. Aquí tienen tortura, persecución política, encarcelamiento. ¿Y por qué las televisiones no se atreven a entrevistar a este opositor? ¿Y por qué le hacen boicot a los de Amaiur? Bueno, Sabino, muchas gracias por la entrevista y salud bolivariana. Ah, muchas gracias a vosotros, ¿no? Y besos y abrazos para todos los venezolanos y venezolanas, que se lo merecen. Y bueno, me voy a despedir ya que me estoy calentando. Soy Majari de la Sorna y devuelvo la conexión a la televisión pública de Venezuela. Gora Iruña, Gora Euskal Herria Eskatuta, volveré. Hombre, tenemos aquí nuestra amiga bolivariana Laura Pérez. Hola. Un saludito a Manuel. Hombre, claro.